soluciones peligrosas. Esto no se debe hacer, señora, no se debe hacer. Vamos a ver, acá tenemos tratamientos caseros. Yo he visto también, hemos visto, por ejemplo, cosas que nos dan pavor, ¿ya? Porque usar lejía directamente en las uñas no solo no sirve para los hongos, sino que al contrario complica la situación. La lejía no es una solución, señora. Tal vez la vecina de la esquina le diga sí, con eso me curaba, es totalmente falso. Ah, el ácido muriático, lo contrario, este es un álcali y este es un ácido. Este y esto es lo ácido. Único que va a hacer es, señora, ocasionarle problemas respiratorios y ocasionarle una quemadura, de la cual a veces se aprovechan los honguitos para meterse. Así es, tienen que tener muchísimo cuidado con referencia a estos ácidos. Nos puede llegar a quemar. Y hasta quemar el hueso. Señora, sí. Ojo con eso. Y acá tenemos relaciones caseras. Hemos visto que hay a veces emplastos de hongo con sábila. Yo nunca estoy voy a decir que la sábila es dañina. Lo que pasa es que si usted le agrega humedad a una zona que requiere humedad, a la larga no va a ser bueno para sus hongos. ¿Qué contiene aquí? Esto tiene alto contenido de yodo. Ojo. Al tener alto contenido de yodo, señoras, lo que va a pasar es mancharnos la uña. Entonces va a ser muy difícil de quitarnos esa mancha por largos años. Nunca pongan sobre la uña nada que contenga este ajo. Yodo. Sí, el ajo yodo. Tampoco. Y acá queremos hacer una breve mención, señor. Están habiendo, o sea, hay en el mercado, sobre todo, curas milagrosas que vienen en gotero para solucionar el tema de las uñas. Señora, no existe. Es falso. Es mentira. Es falso. Se está dejando estafar. Esto no es así. Para eso hay tratamientos realmente efectivos y profesionales. Así que...